Hoy les traigo un vídeo con el que se van a chupar esos dedos de lo delicious que está. Lanzo hoy oficialmente un curso para hacer reels, para que aprendas a hacerlos, para que sepas cómo hacer todas las transiciones, efectos cool, sencillo for dummies, obviamente, y también para que te ayuden y te impulsen a crecer tu cuenta, a darte a conocer fuera de la comunidad que ya tienes. Es un contenido que me piden muchísimo a través de Formally Yes for Influencers en Instagram y yo dije, jolín, tengo que hacerlo sí o sí. Lo mejor es que es gratuito. Vamos a lanzar un vídeo a la semana, ¿vale? Aquí en el canal. Así que si quieres ser un pro de Reels y crecer tu cuenta a tope, al máximo, high level, tienes que suscribirte al canal, por supuesto, para que no te pierdas en ninguna de estas clases que vamos a estar dando semanalmente por aquí. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar con la primera clase. Lo primero, en esta primera clase vamos a saber qué es un reel, por qué es importante que tú sepas lo que es, cómo funciona y cuál es el propósito de los reels en Instagram. Y aparte te voy a enseñar las funciones súper, hiper, mega básicas que tiene Reels para que empieces a tener esos conocimientos necesarios para luego ir haciendo toda la cosa que te vamos a ir enseñando cada semana. Lo primero, ¿qué es un reel o qué son los reels? Es básicamente un video corto que puede ser de 15 segundos, puede ser de 30 segundos, hoy en día los hay hasta de 60 segundos, en un formato vertical de 9x16. La función de los Reels los lanzó Instagram en el verano del 2020 y a partir de allí ha sido literalmente la sensación de la plataforma. ¿Por qué son necesarios los Reels? Si eres un creador de contenido, ¿por qué deberías publicar Reels siempre? Y básicamente porque hoy en día la mejor manera y la forma más rápida e inteligente de crecer en tu cuenta de Instagram, darte a conocer, es publicando Reels. Porque el algoritmo está dando prioridad a este tipo de contenido por encima de lo que sería un post, un carrusel, otro tipo de formato que tiene Instagram para poder impulsar tu cuenta y darte a conocer a través de la plataforma. Obviamente, si te das a conocer fuera de tu comunidad, vas a llegar a muchísima gente y puedes crecer de una manera increíble. Hoy en día, la mejor manera de crecer es a través de Reels. Ahora tú, creador de contenido, que sabes la importancia de los reels y ya sabes lo que son y dirás, ok, ahora necesito empezar a hacer estos reels para empezar a publicar y empezar a hacer crecer mi cuenta. ¿Cómo lo hago? Aquí te traigo o te voy a explicar las funciones básicas, fundamentales de los botoncitos que hay cuando publicas reels para que empieces a familiarizarte con este formato. Hacemos un pequeño stop para contarles súper, hiper, mega rápido que Insta Masterclass está disponible. En esta Insta Masterclass les enseño cómo elegir el nicho, cómo saber si esa idea es monetizable, cómo aprender a crear contenido, cómo planificarte para crear lo mejor, cómo hacer búsquedas de lo que está viral y de lo que está funcionando según tu nicho. Les enseño también estrategias de crecimiento, o sea, un sinfín de cosas que van a flipar y que yo creo que necesita cualquier persona que está pensando ahora en este momento, quiero tener una cuenta de Instagram porque quiero hablar de esto, quiero vender aquello, tengo esta idea en mente, pero no sé cómo canalizarlo todo, pues en Insta Masterclass lo tienes todo, 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 todo. Así que hagan clic abajo en la caja de descripción y miren el resto de información. Lo primero que quiero es que todos vayan a coger vuestros móviles y se pongan en el perfil, ¿vale? Van a tener arriba a la derecha una flechita que si le dan van a ver todos los formatos que tiene ahora Instagram de publicaciones, entre ellas los Reels. Entonces les vamos a dar allí a clic. Ok, vale, sin mucha distracción de este fondo, tenemos bastantes cositas por aquí. Vale, lo primero que quiero que vean es el botón de audio, ¿ok? Que si le das clic al audio, ahí van a aparecer muchísimas canciones. Luego vamos a hablar a fondo y tendido de cómo utilizar mejores canciones, canciones virales para impulsar vuestros reels. Pero bueno, ahora lo que quiero que se queden en mente es que tienen esta sección con muchísimas opciones de canciones. Instagram te pone pues también las que se están escuchando más. Y bueno, para que sepan que allí lo que hacen, si le dan clic a cualquier canción, van a escuchar la canción. Y ahí ustedes pueden elegir directamente pues la canción que quieren para vuestro reel. Luego, el segundo botón que encontramos aquí es del tiempo. Si yo le hago clic,
va a cambiar de 30 segundos a 60 segundos y luego a 15 segundos. Dependiendo del tipo de reels que quieran hacer, pues yo les aconsejo que utilicen el máximo si creen que es un reel muy largo, para que ustedes luego puedan cortar y tengan espacio para trabajar. Si no, lo que suelo hacer yo, de 30 segundos y listo, ¿vale? Súper importante, una vez eligen esto, cuando empiezan a grabar ya no lo pueden cambiar. Así que súper importante que lo tengan en mente. Luego, aquí tenemos la velocidad en el 1 por. Aquí lo que pueden hacer, según el reel que vayan a crear, va a hacer que el reel vaya o más rápido o más lento según la opción que elijan. El 1 por es la velocidad normal. Si le agregan el 2 por, es un poquito más rápido y así. Y luego el punto 3X y el punto 5X es para hacerlo más lento, ¿vale? Entonces, bueno, eso también ya lo iremos mirando según los efectos que vayamos añadiendo. Es súper chulo trabajar con eso. En resumen, que sirve para grabar cámara rápida y cámara lenta, ¿ok? Que a veces la gente me pregunta, oye, este reel, ¿cómo haces para caminar más lento? ¿Lo hiciste con el móvil o con otra función? No, chicos, directamente desde reel. Hoy en día hay como muchísimas cositas que podemos utilizar defectos directamente desde la función de Reels. Luego, aquí tenemos otro botón que aparece un relojito, y aquí es el timer o el temporizador, ¿vale? Aquí está muy cool porque el timer tiene un countdown, una cuenta atrás en la que si ustedes le dan clic puede ser de 3 segundos o de 10 segundos, ¿vale? Eso quiere decir que cuando ustedes le presionen allí a set timer y ustedes le dan a grabar, ustedes tienen 3 segundos o 10 segundos para que empiece el reel con la música. Y esto viene genial para cuando estás grabando solo o sola y estás con el trípode o tienes el móvil puesto en algún lado, que te dé tiempo de ponerte en posición para grabar, ¿vale? Entonces funciona tan sencillo como le das clic, eliges el countdown, 3 segundos es lo normal, 10 segundos si te tienes que ir un poquito más lejos para que tengas tiempo suficiente. Y luego algo súper súper curioso es que si tú quieres grabar solo un trozo de reel, tú lo puedes elegir aquí en esta barra de tiempo y eliges hasta dónde va a grabar ese primer trozo. Cuando le das play, solo va a grabar ese tiempo, ¿vale? No sé si me explico. Es decir, puedes elegir un punto en la canción donde terminar ese primer clip, ¿vale? Una vez eliges el trozo del clip que quieres, le das a set timer. Entonces miren lo que pasa, cuando yo le doy play me va a aparecer un countdown. En este caso es de 10 segundos y te pone 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces tiene también el audio en alto para que tú lo oigas y ahí empieza a activarse. Y él solito se va a parar donde yo lo he seleccionado. Cuando graban el primer clip van a tener una flechita del lado izquierdo que si le das clic, ahí vas a ver todo lo que has ido grabando, ¿vale? Entonces ahí Instagram te da la opción de borrar o de cortar. Borrar, borras el clip directamente, o con la tijera puedes cortar y seleccionar el trozo del reel que quieras. Luego le das trim, que es cortar, y personalizas. O simplemente le das cancelar y borrar, porque yo no quiero guardar esto, ¿vale? Cuando haces todas esas pequeñas configuraciones para tu reel, súper importante si vas a elegir un filtro, ¿vale? Tienes que elegirlo aquí antes de grabar, porque si no se te va a olvidar y vas a tener que borrar todo y volver a empezar. Instagram te pone los filtros que ya tú tienes seleccionados y guardados de las stories, ¿vale? Pero luego tú puedes hacer una búsqueda. Fíjense que aquí abajo hay pues lo que yo, por ejemplo, el de Marina Hewitt, yo lo uso muchísimo. Pero luego, por ejemplo, aquí tienes también un buscador con filtros de tendencia para reels, de imagen. O sea, aquí tienen de todo. Aquí hay muchos filtros que se van a estar poniendo de moda. Que si uno que te pone la nariz así, que si el otro que te aparece un fantasma por detrás. Entonces, bueno, ahí para que sepan que tienen esa búsqueda de filtros que ustedes pueden ir añadiendo en el reel. Una vez ustedes lo seleccionan, pueden incluso guardarlos, pueden verlos aquí en los guardados. Y luego pues hay varias opciones, eligen el que quiera y le dan a la pantalla arriba y como que ya coge el filtro. Y así sigo grabando, vale, por ejemplo ahora voy a grabar pues el techo. Y cuando ya quiero parar manualmente, yo simplemente le doy al botón y paro, ¿vale? Es bueno tener un tiempo, trabajar con un tiempo un poquito largo, o sea, con una línea de tiempo un poquito larga, por eso les digo 30 segundos, para que ustedes puedan ir cortando los clips y no se les quede la canción cortita y luego ya no tengan más espacio, ¿vale? Entonces, bueno, cuando ustedes graban el primer reel les va a aparecer un icono nuevo que está aquí abajo, que es el de alinear, que es align,
¿vale? Y esto viene a ser cuando tú grabas el primer clip y quieres grabar el segundo y empezar en esa misma posición, en ese mismo lugar, tú vas y aprietas el botón de alineado y te va a aparecer una sombra con el clip anterior. Entonces, de esta manera tú puedes, por ejemplo, yo aquí soy capaz de hacer coincidir las rayas de todos los lugares para que luego el segundo clip empiece, ¿ok? Entonces, una vez que ya yo tengo esto, fíjense arriba, empieza a salir el tiempo que me queda de la canción en una línea larga, que es un poco gris, y luego en rollo fucsia, medio rojito, rosa, los clips que yo estoy grabando y el tiempo que van durando. Entonces ahí ya yo más o menos tengo una idea de lo que me queda, ¿vale? En cuanto a tiempo. Más cosas. Aquí tienes la opción de, bueno, el botón de abajo de la izquierda del todo para mover la cámara y pues que te veas en frontal. Echamos para atrás y sepan que aparte de ustedes grabar directamente con Reels, ustedes pueden añadir también fotos o vídeos que ya tienen en su móvil, ¿vale? El icono está abajo a la izquierda y tiene un más en azulito. Entonces, si ustedes le dan allí, es, por ejemplo, van a salir las cosas que yo tengo de mi móvil. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, una foto, seleccionar el tiempo con esta barra de tiempo, el tiempo que quiero que dure esa foto en mi reel, y le doy añadir, ¿vale? Entonces se añade. Luego puedo hacer lo mismo con un vídeo. Vamos a buscar un vídeo un poquito más largo. Bueno, fotos de mías y Martina, de Leo. Entonces, por ejemplo, este es un reel. Entonces, bueno, yo quiero solamente este look de aquí. Entonces yo voy moviendo por delante y por detrás en la línea de tiempo y lo corto justo en lo que yo quiero y le doy añadir. Una vez ya yo tengo añadido esos clips que he grabado o que he ido añadiendo directamente desde mi cámara, ahora lo que vamos a hacer es que le damos preview y vemos más o menos cómo queda, ¿ok? Luego le vamos a, aquí arriba hay más opciones, que esas las vamos a ver en los siguientes episodios de este curso, porque si no se me van a volver locos y se van a cansar muchísimo. Le damos a siguiente y aquí luego preparamos nuestro reel para publicar, que eso también lo vamos a ver en otro episodio. Con estas funciones ya ustedes pueden empezar a toquetear, a mirar sus cuentas de Instagram, empezar a grabar cositas, a ver cómo se corta, cómo se pega, cómo tal y cual. Y empiezan de una vez, ¿vale? Porque a veces parece que abrimos la función y es como que, ¿esto qué? No entiendo nada. Y digo, realmente no sé qué hacen todos estos botones. Y bueno, hoy hemos visto la primera pantalla. En los próximos vídeos veremos el resto de pantallas, el resto de funciones. Iremos como un poquito más ahondeando en... Porque es que de verdad hay mil cosas que me encantaría que supieran. Porque una vez que las dominan, esos reels quedan divinos de la muerte. Y si no, vayan a ver mi cuenta de Formally Jess en Instagram para que echen un vistazo al tipo de reel que voy haciendo, cómo hago esas transiciones y qué cosas les gustan. Y déjenme en los comentarios esos reels que les han gustado de mi cuenta para que yo les explique por aquí cómo hacerlo, qué les parece. Así que nada, si les gustó este video, ya saben, denle like, comenten, suscríbanse al canal para que no se pierdan el siguiente episodio y nos vemos en un próximo video de este curso para que se vuelvan todos unos pros de reels. ¡Muah! Besitos, lo quiero.